Hello. Alan Chaneta, ¿Alan que habla? Ajá. Alan, ¿ya está? Sí, te oigo. Ya, Chaneta, ¿mal está el Fran? Ay, no, you call César. Es César de Boston. Oh, ¿cómo tú estás? El amigo de Marisol, ¿cómo estás? Yo estoy. Él es chino, gago. ¿Qué más es el tipo? Oh my god. ¿Cómo tú estás? El amigo de Marisol, ¿cómo estás? Yo voy camino a Conérico ahora. ¿Vas a Conérico ahora? Sí, pero man, yo vi a Marisol en el casino last night. ¿Ah, you see a Marisol last night? Yo, give me the phone number, 24. Posiblemente a Conérico, no estoy seguro. ¿Yo voy esta noche? Maybe I go tonight for possible. I don't know exactly. The problem is I don't have money for play in tonight in the casino. No, I tell your money for you, no problem. Ah, ¿tú tienes dinero? Sí, no problem. Yo te lo doy y tengo un cuarto en el hotel. Oh. Ah, okay. Let me call my friend Marisol. Maybe I go tonight to Foxwood. No. What? Alegadamente tiene un problema de gambling, le gusta jugar y nos estamos haciendo pasar por un chinito que presta dinero. Yo agarré el chino de conto. No, sorry. Wrong recording. Let me call my friend Marisol. Maybe I go tonight to Foxwood. No, pero yo que te la bata a ti tú y yo solo. Okay. ¿Tú necesitas dinero? Sí. Okay. ¿Cuánto dinero tú necesitas? I don't know. Let's talk to you. You need money. Yo necesito cariño. ¿Cariño? ¿Cuánto tiempo? Yo necesito mucho amor. Yo quiero estar contigo. Pero ¿cuánto? Jamás por mí, ¿cuánto? Whatever money you need to get, yo give it to you. Okay, I see tonight in the post, okay? Maybe 7 o'clock, maybe 7 o'clock or 8 o'clock in the night. Marisol te dijo que yo necesito cariño. Sí, pero no hablamos mucho de eso. No touch you more, no touch you more. ¿Tú what? No touch you more. No touch you more? No, no talk too much. Qué bueno que pedí hablar retardado. No me entendé bien. ¿Tú has hecho con otro hombre antes? Maybe one time. Wow, stop it right there. Y by the way, el tipo, la muchacha fue que nos llamó a darnos la información y está enemigo de la muchacha. Really? Yeah, nosotros tenemos la grabación ahí al final de la llamamos a la muchacha. Yeah. Y ella dice que ya el tipo no quiere ni hablarle ni nada, que le insultó y le dijo de todo. But didn't he give us permission to put he this gave us permission, yeah, he gave us permission, pero que ya después, tú sabes. He was not happy con la amiga. He was not happy with that. Oh, boy. No, pero oye, el chino está claro, porque el chino le está diciendo, tú sabes que yo, como que dice, el chino está pidiendo favores sexuales a cambio del dinero y él le dice, ok, está bien. Sí. Dale, ¿cuánto hay? Maybe one time, maybe one time to try.
Maritón me dijo que tú eras vieja, que tú, que yo, o sea, pero tú me das a mí o yo te doy a ti. Ah, pero hablamos tú y yo de eso, ay, personal, solo. Wow. Okay, yo me siento muy feliz. Sí, me siento muy feliz porque yo te voy a ver esta noche en el casino, no importa el dinero. $2,000, $3,000, whatever you need. Yo necesito cariño, mucho cariño. Ok, ok. Ese es mi phone, ese es mi phone now. Okay. Ok. Dame, ¿cómo? ¿Qué es? ¿Un besito? ¿Un beso? Bye. Dame otro besito. Otro besito. Sí, otro besito, por favor. Oye, César. Esto es una broma, Chelo Jiménez, ¿oíste? ¿Aló? Oh, man. ¡Bechito! ¿Oíste qué pausa más larga? Se veía que se quedó con la boca abierta. ¿Aló? ¿Cómo estamos? ¿Con Rosa? ¿De parte? Yo soy el padre, bienvenido a sí. Ay, ella habla. ¿Cómo está? Quería saber. ¿Cómo está? ¿Cómo estamos, hermana? ¿Cómo está usted? Muy bien, dígame. ¿Y cuándo que la vamos a bautizar, hermana? No sé, porque no sé si no tiene que ver, no importa que yo sea católica. La religión es una cosa muy seria. Y nosotros entendemos que la persona que se pintan, que usa faldas cortas, que usa pantalones, que viven en discotecas, que viven pegando, como dicen los mundanos, personas así no pueden estar en la iglesia. Jesucristo no recibe gente así. Son gente mundana. Pues entonces no me van a recibir a mí porque yo ando en disco, yo me pinto, imagínese. Pero por eso es que quiero salvarla, hermana. La quiero salvar por eso. Es que yo no me quiero salir de mi religión. Pero Rosa, por Dios, te estamos dando la oportunidad de que tu vida se salva. Es que vida. No, yo no quiero, pero no, yo quiero seguir así. Mira, hay una canción muy bella, que es una de las que más me gusta aquí en la iglesia, que siempre la cantamos. Vamos a cantarla un chin tú y yo para que tú veas lo bien que te sientes. ¿Te sabes? ¿Alabaré? Lo que pasa es que ahora mismo yo estoy en una agencia de trabajo, pero que ahora mismo yo estoy aplicando para trabajo porque no tengo trabajo, estoy desempleada. Mira, esas son cosas que Dios te las resuelve. Pero para yo sentirme bien, porque voy a cerrar un poquito ahora, solamente un poquito, que dice alabaré a mi Señor. Vamos juntos. Es que no puedo, señor. Nada más, sea consciente y entiéndame. Que okay, yo le he dedicado un poco de tiempo para que usted no se sienta mal. Yo lo llamo para atrás. Déjeme aplicar a este trabajo. Pero nada más un minutico, mi amor. Mira, vamos a ver juntos. Pensarle de mí ya. Vamos. Alabaré a mi Señor. Tú ves, te oyes preciosa, corazón. Una voz así en esta iglesia sería una cosa extraordinaria, sería un mensaje de Dios. O sea, yo no quiero crearle problemas en su religión. Ella no puede seguir. Ella me dijo que quería sacarte porque ella sabía que tú le eres infiel a tu esposo, ¿entiendes? Ay, y wow. Que eso también te... ¿Que yo le qué? Ella me dijo que tú... ¿Que yo qué? Ella no puede decir eso porque ella apenas me ha conocido a mí. Ella no puede decir eso. Bueno, ella a mí no me conoce. Es una ofensa hacia mi persona. ¿Te entiendes? Ella no puede vivir inventando así. Ella se equivocó. No ofenda a una persona de mi iglesia, por favor. No, ella me ha ofendido a mí. Ella se equivocó. ¿Aló? ¿Aló, Rosa? Mira, oiga lo que le voy a decir. A mí no me llame ni me... Oye, déjeme quieta, que yo soy hija del diablo. Rosa, Rosa, no hace falta a mí la iglesia. No me... Le dije, no me importa, no me llame, ya no vaya a mi casa, que no vaya. Y no me moleste, no lo Mira, conozco. Es una persona muy ¿Okay? buena y ella lo que quiere un bien para ti. No, yo la voy a poner en su puesto a ella porque ella dijo que yo le esperaba a mi marido, ella va a tener problemas conmigo. No se preocupe, usted verá que yo voy a arreglar esto. Y la suerte es que estamos en un país que hay justicia y derecho. ¿Y dónde? Ustedes son muy frescos, los dos, tanto usted como ella. Pero Rosa, por Dios. A mi casa que no vaya. A ella y usted que se vayan para su religión para...
yo bailo, yo bebo, yo hago lo que me da mi maldita gana. Óyeme, esto es una broma. No puedes meterte en esto. Es una broma que te mandó ese Rafael. Estoy dando lata. Oíste, de Luis Jiménez Show. ¿Cómo haces? Hello. Buenas tardes. Buenas. Mi nombre es Juan Antonio Martínez, soy de Ramsey Stambán. Entonces tenemos una oferta muy especial para la persona y estamos llamando para ver si le interesa. ¿Una qué? Esta es una oferta con mayores coberturas respecto a si usted necesita asegurarse en su futuro de su el servicio fúnebre. Tenemos coche fúnebre, capilla ardiente, personal, coronas, etiquetas, servicios religiosos, sepultura, nicho, lápida, cualquier cosa que usted necesite. Pues sabe que la gente lo más seguro que tiene es la muerte. Pero mi hermano, usted me ha sorprendido a mí, porque mire, yo tenía como un año que no tenía la felicidad que tengo ahora, y precisamente hoy me ha sonado el teléfono, porque lo acabé de prender. Entonces usted viene a decirme, a hablarme de fúnebre. Bueno, pero nada, señora, bueno, si tenemos un descuento, si usted se muere el corazón. Mire, mi hermano, yo no tengo tiempo para usted, no me dañe el momento, porque hoy está demasiado caliente, y ya usted sabe, aquí está todo caliente. Bye. Sí, bueno. También tenemos un descuento por el envenenamiento. Si usted se envenena, tenemos un descuento. Pero mi amigo, venga acá, pero por Dios, yo no estoy en muerte. Siga haciendo su promoción para adelante. ¿Y el marido suyo? ¿Cómo el marido mío está en perfecta condición? Ah, pero mira cómo se murió José Lima. Así uno nunca sabe, así que mire. Pero el esposo mío está un ching enfermo, pero no tanto. Ahí está la situación, mire. Si su marido se muere de un ataque al corazón, nosotros tenemos un descuento. Mire, mi hermano, a mí no me venga usted y que a estarme hablando de muerte. No estoy para usted ni tengo tiempo para usted, por favor. Pero una mujer como usted, a tú sí dásela para que a su marido, usted se puede venir mañana. Mire, buen sucio. Hágame el favor, tenga buenos días. Hello. ¿Cómo le gustaría esto que la maquillen cuando se muera? Pero mi hermano, por Dios. Yo siento que usted es la cliente de nosotros, usted se va a morir rápido. ¿Cómo? Mire, ¿qué es lo que usted está hablando? Mire, váyase a bañar. Yo no pensaba que me iba a tocar una mujer tan bruta hoy a mí. No, bruto es usted, papá. Porque el que se está molestando y el que está tomando su tiempo y yo de buena cogiéndole el teléfono a usted, buen... ¿Hello? Ah, bueno, si usted se muere por ahogamiento de leche. Mira, buen... Pero usted es un hombre fastidioso. ¿Usted quiere que le consigamos dama para que yo... Óigame una cosa, los cuartos están bien chiquitos para mencionar en muerte ahora mismo. Y el que se murió, vea, ahí mismo se va a quedar. Espérese. ¿Hello? Es una oferta de la funeraria que tenemos, doña. Entonces te queremos saber... El diablo, ¿qué funeraria el diablo? ¿Se gusta loco, eh? Doña, si usted muere mal, está por su marido. Mire, yo no soy doña, yo no soy doña. Señorita, gracias por la telita, yo. Ah, mira, tenemos un descuento para la mujer señorita. Mira, desgraciado. Mire, la incineración también. ¿Usted quiere que la quemen cuando se muera? Anda, el diablo. Mira, es que tú no tienes nada que hacer. Vete a la ver... Espérate. Pórtelo. Hello. Mira, tenemos una oferta aquí de la funeraria. Ah. Entonces queremos saber si tú te interesa la corona gratis, el servicio religioso, la sepultura, la lápida y el certificado de defunción. También tenemos un pasaje para Santo Domingo. Dije que a mí que me muera para que me corona, que ya está parte de... Dígale, ¿qué es lo que usted quiere? Ven que te voy a poner la pluma a ti. ¿Qué te gustaría que te pongan en la lápida cuando te muera? Yo lo que te quiero poner a ti, ¿tú sabes qué? Es tuyo. Es que aunque llamamos aquí como 10 veces y yo le digo que aquí no estamos en fúnebre. Ven, hay bebida, por lo menos sin besarlo, yo no quiero besito. No, aquí no se sin bebida, aquí se con todo y bebida. Así que si quieres, ven con vaselina para romperte. Mira, ¿qué anda, Hilda? Aquí quiero ver contigo. Hello. Mi amor, ¿cómo tú estás, chula? ¿Estás dando lata? ¡Diablo! Oye, ¿quién era, Rubén? Mira, vete a enterrar tu maldito muerto para otro lado, porque aquí no hay quien entierre a nadie. Luis Network. La nueva manera de escuchar la radio por internet.